siempre supe que quería ser cantante. Desde que me acuerdo, estoy escuchando música mexicana regional. Un corrido es una historia personal, una forma de expresar o decir algún sentimiento que tengo. Hay mucha gente alrededor de Latinoamérica haciendo música con su esencia de su país, de sus raíces, de su cultura. Así somos los latinos. Nos sentimos tan orgullosos de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestras costumbres. Y yo creo que eso es lo que hace que las personas sientan ese impacto de lo que nosotros tiramos en la música. Por eso siempre colaboro con gente nueva, con gente que quizás no todo el mundo conoce, pero yo sé que tienen el talento y que están haciendo las cosas con pasión. Me la navego en todos lados, siempre con ojos tumbados, en la bola destacado, siempre piso con cuidado, soy alegre y desatado, la vagancia me ha gustado. Cuando hacemos corridos tumbados, pues llegamos aquí a donde estamos ahorita mismo. Estamos aquí con Edgar, que es el que nos graba, tengo a Dani, que es el que produce, y ya nos sentamos a hacer la música, la magia, y aquí sale todo, aquí es donde se graba todo. El corrido tumbado nació en Los Ángeles. Para mí un corrido viene siendo una historia que estás contando musicalmente. Es como contar las noticias, pero con música. Yo sé muy bien lo que digo, no suelo ser conflictivo, pero traigo una tapal que se pase de vivo. Pónganse trucha, cabrones, nunca se metan conmigo. Hey, 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 hey. What the fuck? Vamos a ver qué me sale, compa. Cuando supimos que Bad Bunny se iba a montar el remix, Bad Bunny dio la noticia, para que me entiendas, porque él de repente que subió un video a su Instagram, escuchando la canción, pegándose un trago. Soy el diablo, soy el diablo. En una decidió buscarlo en Instagram y me sorprendió que era joven, y cuando empiezo a ver que tiene un movimiento que se ve 2020, se ve nuevo, se ve fresco, se ve poderoso. Me encantó el delivery, cómo él iba flotando entera la canción y zumbando barras, pero con una guitarra. El concepto de esta canción siempre fue como fusionar el rap con las guitarras, ¿no? Y el regional. El proceso de la grabación de la canción El Diablo fue pues muy sencillo. Pusimos un micrófono y una línea, ¿no? Y empezamos a grabar instrumentos individuales. En este caso fue el requinto. Después grabamos la armonía. Entonces Dani, en cuanto terminó, grabó el bajo y se escuchó así. Por último, grabamos la voz de Nata. Ya no ando con chingaderas, ni tampoco de manguera. Los pies firmes en la tierra, somos de buena madera. Mi madre es mi vida entera y les estoy pa' lo que venga. Mi familia tendrá todo hasta el día en que yo me muera. La letra se escribió con mi amigo Dan Sánchez y yo. Se escribió en Hermosillo, Sonora. Él es cholo, él la perreó más que yo. Entonces esa letra, pues realmente nació de él y de su vida. Yo pienso que todo lo que yo hago viene siendo muy improvisado, porque yo y el Nata nunca nos decimos, hey, vamos a grabar esta rola, vamos a hacer esta tonada, ¿no? O sea, todo nos sale aquí en el estudio y pues es algo que nos sale en el acto. Al final muchos de los ritmos siempre vienen de la calle, del sentimiento urbano, de la gente, del pueblo. Siempre hay que mantener esa sangre de lo que compone ese género musical, pero entonces evolucionarlo a los tiempos, evolucionarlo a tu estilo de vida, evolucionarlo a tu forma de ser, darle tu personalidad. Entonces pues lo que hice fue que lo practiqué, lo me metí en el personaje y comencé a escribir y dije, aquí hay que romper duro. Muchos cabrones que me tiran pero siempre los ignoro, montando caballo en GC y con las prendas en oro. No confío en morritas, por eso no me enamoro. Los consejos de mi padre, eso sí los atesoro. No le hago caso a nadie, tranquilito no me ahorro. Yo como artista nuevo veo a Bad Bunny como, pues la verdad me impresionó porque llegó como yo, ¿me entiendes? Hizo lo mismo pero con su letra, con su estilo, para mí lo hizo perfecto. El dinero trae problemas y se lleva a los amigos. Cuando le doy soy el bueno, cuando no soy un maldito. Podemos brillar con nuestro ritmo, con nuestro sonido y con nosotros mismos. No hay que sentirnos inferiores a nadie, al contrario, estamos por encima del todo el que lo niegue. Y en este caso con Natanael, que está haciendo lo propio también, con sus raíces, con su cultura, haciendo su música, pero con un estilo innovador. No se metan con el diablo, que pueden salir quemados.